Bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Rodrigo. En este video les voy a hacer una introducción a RankMath Pro. Vamos a ver un poco las diferencias con la versión gratuita. Les voy a enseñar cómo instalarlo y les voy a mostrar las características más importantes, las que más me gustan personalmente, las que más uso. Si quieren aprender sobre RankMath en general, cómo ocuparlo, tengo un video que lo voy a dejar acá en la descripción, un tutorial. Así que lo pueden ver. Acá solo les voy a hacer una introducción a lo que es RankMath Pro. Solo vamos a ver las cosas que me parecen más útiles, que de verdad van a hacer una diferencia para ti en el día a día y que de verdad te van a ayudar para mejorar el posicionamiento de tu sitio web, ¿cierto? Para tener más visitas. Eso es lo que queremos al usar un plugin como este. También este plugin es ideal por si tenemos clientes. Así que, si ustedes, por ejemplo, venden sitios web y quieren ofrecer un servicio de SEO fácilmente, pueden ocupar RankMac Pro, pueden instalarlo en los sitios web de sus clientes y pueden generar informes, por ejemplo, auditorías y así mostrar un informe para sus clientes de los resultados que están teniendo, ¿cierto? Si ustedes no venden sitios web, no se preocupen de esto, olvídenlo, pero en el caso de que lo hagan, esta opción es buenísima y les va a dar una ventaja también competitiva. En este momento estamos en el sitio web de Rankmat, estamos con mi cuenta. Veamos un poquito el precio de Rankmat Pro, los precios están actualizados, así que vamos a ver. Perfecto, tenemos la versión Pro, que es la que tengo yo. Entonces, por ejemplo, te permite usar Rankmat Pro en sitios web ilimitados, en todos los sitios web que quieras. Tienes 25 créditos gratis para ocupar la funcionalidad de Inteligencia Artificial de RankMath. También te permite monitorear hasta 1000 palabras clave. También tiene esto que nos permite generar esquemas súper fácil. Esto es una súper buena ventaja que tiene RankMath Pro sobre la versión free, sobre la versión gratuita. Al ser usuario de RankMath Pro tienes acceso 24 7 a soporte. El soporte yo lo he probado, de hecho tengo un par de tickets y anda súper bien, me han atendido bien, así que no tengo ninguna queja en ese sentido. Estas opciones de acá ya son un poquito más orientadas a agencias, negocios. Yo creo que la mayoría de la gente que va a ver este video está más interesada en RankMath Pro. Ahora están 59 dólares. Lo que por un año y por las ventajas que tiene Math Pro yo creo que vale la pena, por eso es que yo tengo la versión Pro, por eso pago esta licencia, siento que vale la pena tenerla versus la versión free. Te da ciertas ventajas, te da ciertas diferencias que son útiles. Entonces vamos ahora a WordPress, vamos ahora a WordPress, tengo esta instalación de WordPress acá, tengo acá Math la versión gratuita, ya la tengo instalada. En el caso que estén partiendo de cero, que no tengan Ragmat, el proceso es el mismo, así que da lo mismo, si ustedes ya tienen Math instalado o no lo tienen instalado, sigan el tutorial, va a ser lo mismo. Entonces, para instalar Regman, nos vamos acá de nuevo a nuestra página, ¿cierto? Nos vamos a la cuenta una vez que ya compraron. Entonces acá hacen clic en Download para bajar nuestro plugin. Lo vamos a dejar acá en el escritorio en este caso. Perfecto, entonces ya lo tenemos descargado. Ahora nos vamos a WordPress. Entonces acá nos vamos a Plugins, añadir nuevo. Y acá arriba hacemos clic en Subir plugin. Entonces, aquí hacemos clic en seleccionar archivo. Y acá seleccionamos el archivo que acabamos de bajar, ¿cierto? Lo seleccionamos. Y ahora hacemos clic en instalar ahora. Perfecto, ya se instaló el plugin. Entonces, simplemente ahora hacemos clic acá en activar plugin. Listo, nuestro plugin está activo. Entonces, ahora acá nos vamos a RankMath. Hacemos clic acá en RankMath escritorio. Entonces ahora Rangma ya está en su versión Pro, entonces vemos que de hecho voy a cerrar esta aquí para que no moleste y vemos que acá ya aparece este distintivo Pro en los módulos que se actualizaron, cierto? Algunos de estos módulos ya existían pero tenían las características básicas, pero ahora ya tienen las características Pro. Primero les quiero mostrar que si están instalándolo entonces de cero, lo mejor es que nos vayamos directo acá al asistente de configuración, entonces hacemos clic. Entonces vamos a seguir este flujo. Elegimos avanzado, iniciar asistente. Perfecto, esto ya lo tenía semi-configurado ya en Ragmat normal, la versión gratuita. Entonces simplemente hago clic en guardar y continuar. Acá importante, conectemos los servicios de Google. Así el plugin Rangmat va a poder obtener toda esa data, entonces va a tener toda la información para saber cómo ayudarnos a mejorar el SEO de nuestro sitio web. Así que démosle permiso a Rangmat Pro para que obtenga todos los datos desde Google. Voy a darle permiso total a esto y voy a hacer clic en continuar. Perfecto, entonces ya tenemos acá conectado Search Console porque se conectó directamente con mi cuenta de Google, entonces obtuvo mi cuenta que yo ya tenía registrada en Search Console. En el caso que no tengan esto registrado, RankMath también les va a ayudar a registrarlo, así que va a ser súper fácil con el mismo flujo que estábamos viendo. Acá voy a seleccionar mi cuenta de Analytics. Perfecto. Selecciono mi cuenta de Analytics. Entonces, si le interesa en particular la estadística de un país en particular, acá pueden elegirlo. Yo en este caso voy a dejar todo el mundo. Entonces acá también pueden seleccionar una cuenta de AdSense. En este caso no lo voy a hacer. Y acá abajo pueden, por ejemplo, dejar seleccionado que les envíe informes a su correo electrónico sobre la performance, cómo está el rendimiento en SEO de su sitio web, que también es súper útil. Acá hacen clic en guardar y continuar. Perfecto, acá en Sitemap, acá ya vemos una de las primeras diferencias con RankMap, la versión normal, con la versión gratuita. Tenemos este nuevo sitemap que es para noticias. Entonces, por ejemplo, si ustedes publican noticias en su sitio web, les conviene tener este tipo de sitemap habilitado. Entonces, así le decimos a Google, en nuestro sitio web de noticias. Entonces tienes que estar atento con este, con este sitemap porque voy a ir publicando contenido. Un poquito más abajo acá, este nuevo tipo de sitemap que me encanta, lo ocupo bastante. Es para todo el contenido que tengamos de video. Mucho contenido de YouTube, los videos de YouTube, lo publico en mi sitio web. Entonces con esto es mucho más fácil decirle a Google que tengo contenido que es video. Así que me ayuda también con el SEO en ese sentido para que, por ejemplo, puedan encontrar mis videos a través de Google. Entonces, súper importante, si tienen videos, dejar el sitemap de video habilitado. Entonces seguimos acá. Guardamos y continuamos. Perfecto, acá en optimización. Para no tener ningún problema de contenido duplicado en adelante, les sugiero dejar esto así. También les sugiero que los enlaces externos los dejen con blank, así no salen del foco, no salen de su sitio web para ir a otro enlace, ¿cierto? La idea es no perder tráfico, así que por eso es bueno. Entonces hacemos clic ahora en guardar y continuar. Terminamos la configuración básica, entonces ahora, por ejemplo, vayámonos a las configuraciones avanzadas, a ver qué tenemos. En este sitio web en particular no voy a habilitar los perfiles, pero para que sepan que pueden tener diferentes perfiles, súper útil si ustedes tienen diferentes usuarios para darles diferentes permisos en el manejo del sitio web. Entonces no lo voy a habilitar y voy a avanzar. Importante también dejar esto habilitado: es el monitor 404. Entonces todas las direcciones que tengan algún link roto, nosotros vamos a ver en una tipo grilla, todas las direcciones que están con esos problemas, entonces podemos redirigirlos. También es importante dejar las redirecciones avanzadas para esto. Entonces hacemos clic en guardar y continuar. Acá los esquemas, súper importantes. Podemos manejar diferentes tipos de esquemas de acuerdo al tipo de artículo. Entonces, por ejemplo, acá voy a sacar esto. En realidad, esto está mal porque para la entrada yo quiero que sea de tipo artículo. Entonces, voy a dejar acá artículo. En este caso también voy a elegir artículo porque me parece que entrada de blog es más para algo un poquito más informal, pero acá estoy enseñando contenido, por ejemplo, de marketing. Necesito también hacer contenido más extenso y para ese tipo de contenido es mejor elegir artículo. Acá para las páginas voy a dejar las mismas configuraciones, entonces voy a hacer clic en guardar y continuar. Perfecto, lo que vemos acá es que Rankmat en este momento como ya tiene los accesos a la analítica, a Search Console, está obteniendo todos los datos. Entonces nos dice acá que quedan 10 minutos, que está obteniendo toda esa data, así que dejamos esto trabajando. Muchas de estas cosas ya las vimos en el tutorial que hice Rankmat anteriormente, entonces no vale la pena repetir eso. Vean ese tutorial después. En este video me voy a enfocar en las cosas nuevas que tiene Rankmat Pro, ¿cierto? Las funcionalidades adicionales a las que tiene la versión gratuita. Entonces, veamos algunas cosas diferentes. Ok, entonces por ejemplo acá más abajo quiero que veamos esto de los, de los esquemas. Entonces vamos a abrir acá una pestaña nueva. Veamos de qué se trata esto. Veamos las diferencias que tienen las cosas nuevas. Entonces por ejemplo acá ya habíamos visto esto, ¿cierto? De esta forma nosotros podemos ir manejando cómo se ven las descripciones de nuestra página. ¿Cómo podemos influenciar los resultados de búsqueda para que se vean más como nosotros queremos? Ya hemos visto eso, ¿cierto? A nivel de artículo, esto a nivel ya de general, de configuración. Pero, por ejemplo, acá un poquito más abajo, algo nuevo, que está súper útil. Cualquier artículo, cualquier contenido que RankMath detecte que tiene video, automáticamente le va a asociar el esquema de video al contenido. Entonces de esa forma aumentamos las posibilidades de que aparezca nuestro contenido en los resultados de Google como video. Entonces si tenemos contenido de video nos ayuda muchísimo. Ok, una característica que me parece genial, que sobre todo es útil para la gente que tiene muchos sitios web o para gente que tiene clientes, le instala Ragmat y le optimiza un poquito el SEO. Con RackMat Pro podemos exportar todas las características que nosotros usamos e instalarlas en otro sitio. Entonces eso nos ahorra muchísimo tiempo y nos permite replicar las características y la configuración que tenemos en otro sitio. Entonces veamos esta característica, que en estado y herramientas. Entonces acá en importar y exportar, acá podemos importar los ajustes y aquí podemos exportar. Entonces toda la configuración que tengamos acá la podemos exportar y ocupar en otro sitio. La verdad es que esto es súper útil, se lo recomiendo. Entonces, por ejemplo, pueden hacer clic acá, exportarlo y en otro sitio web ir acá a importar ajustes e importarlo. Súper fácil. Como este sitio web es nuevo, no tiene tráfico, entonces por eso no obtiene datos acá, vayan a otro sitio web donde tengo más datos. Entonces, así van a poder ver más información acá. A este sitio web. Acá tengo un poco más de datos, entonces, por ejemplo, acá en index status, acá tenemos mucha información, por ejemplo, de las páginas que Google ha indexado. Nos dice incluso cuándo fue la última vez que pasó el robot de Google por aquí. Entonces, es súper útil, podemos saber qué páginas están indexadas, cuáles no, y así, por ejemplo, poder indexar una página. Si quieren saber cómo aprender esto, entonces déjenmelo en la descripción. Puedo hacer un video aparte solo para enseñarles cómo indexar un sitio web más rápido. Por ejemplo, acá veamos el dashboard. Y acá como tenemos más información, vemos que ya aparece todo esto con más datos. Aparecen, por ejemplo, las palabras claves que están teniendo buenos resultados, las que están bajando. Acá nos muestra, por ejemplo, contenidos ganadores que están con mejores resultados, que están subiendo en los resultados de Google. Eso es como el dash, por cierto, como un resumen. Pero ya podemos ver información más a fondo en Site Analytics, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos los scores de los artículos que hemos optimizado. Entonces así fácilmente podemos ir viendo como un resumen. Incluso podemos saber qué esquema está asociado. También nos vamos a SEO Performance. Esto está directamente conectado con Search Console. Entonces fácilmente podemos ir viendo el tráfico que estamos teniendo. Entonces ya con eso sabemos la realidad que está teniendo nuestro sitio web a nivel de SEO, ¿cierto? Y así poder trabajar para mejorarlo. Podemos ir viendo los resultados reales que está teniendo nuestro sitio web a nivel de tráfico, nivel de SEO. Acá en Keywords podemos ver todas las keywords que nuestro sitio web está apuntando, por ejemplo. Y, está, y podemos ver los resultados que está teniendo también. Entonces de una forma gráfica vemos las cosas que le está yendo mal, las cosas que le está yendo bien a este sitio web. Y así, ¿cierto? Entonces acá en Run Tracker... súper útil, acá no tengo nada guardado, pero por ejemplo acá podemos ir agregando palabras claves y las podemos ir monitoreando acá en index status ya les mostré tenemos toda esta información de cómo están indexadas nuestras páginas en Google. La verdad es que me gusta bastante porque está todo integrado en la misma consola, en el mismo panel de WordPress. No necesitas, por ejemplo, ingresar a Analytics aparte, Google Search Console aparte, con RankMath Pro. Toda esta información, toda esta data la puedes ver y entender fácilmente con el panel que tiene RankMath Pro. Entonces se hace más fácil. Ahora, para que vean a continuación y para que sigan aprendiendo sobre RankMath y sobre SEO en WordPress, les voy a dejar estos videos que están acá en pantalla. Hagan clic, nos vemos en uno de ellos. Tchau, tchau.